Position ein!
toma y que lo disfrutes mucho. Oye, tienes que meterles esa bomba nuclear justo hasta dentro de su sucio centro nervioso nazi. El Overcomando se encuentra situado a nivel del suelo, sobre la cámara que contiene todo lo alienígena. Tienes que mover el trazo hasta ahí.
Tiene que ser el refugio de los Dad Jishu, del que hablaba Zed. Thank you.
quieres que los nazis dejen en paz la cabeza nuclear una vez que la hayas colocado, ¿verdad? Pues bien, tienes que colocarla en el reactor nuclear del Oberkommando. De esa forma, los nazis no podrán rastrear tu huella radioactiva. No la encontrarán y no la desarmarán.
Super Spech. Estoy armando la cabeza nuclear. Puede que quieras largarte de Roswell antes de que explote. ¡Brutal, hermano, brutal! Haré que mi contacto en el ayuntamiento haga sonar la alarma para tornados. Evacuaremos toda la ciudad. Busca una salida y sal de la zona de explosión. Casi termino de despejar el control de misiones. Te veré en el punto de reunión, en Galveston. Ya estoy hecho. Es el momento de irse a la mierda de nuevo. ¡Eso! ¡A correr, nazis! ¡Nazis!
¡Correr, nazis! ¿A dónde van? ¡Nazis! ¿A dónde van?
el arma. Las llaves. Vete. Me llamo Billy, ¿y tú? Yo también me llamo Billy, pero mi papá dice que no debo jugar contigo. ¿Y por qué dijo eso? Mi padre dice que los negros son una enfermedad para la comunidad y una mala influencia, y ladrones y mendigos y vagabundos que no saben leer o escribir y que son apestosos y estúpidos y vagos, demasiado vagos como para trabajar en un trabajo honrado. Mi papá murió, pero mi mamá dice que los blancos son malos y todos nos odian, porque antes tenían a toda la gente de color como esclavos, pero ya no los dejan. Así que por eso no puedo usar el baño bueno en la feria, y el hombre de la tienda no me deja entrar a comprar chicle o un refresco. ¿Puedes creerlo? Bueno, ¿qué chicle te gusta? ¿Cabelleras indias? ¿Rojo o amarillo? Amarillo. Yo odio los rojos. Los rojos saben a vómito. Sí. ¿Qué tienes en esa jarra, Billy? Nada. Es para cazar renacuajos. ¿Y qué vas a hacer con los renacuajos en la jarra? Voy a verlos nadar. Los alimentaré con migas y zanahorias. Y se convertirán en ranas rosadas. Bueno, he visto renacuajos río abajo. Sígueme y te los enseño. Ok. Ven. ¿Recuerdas cuando me mostraste el anillo, mamá? ¿Para dárselo a alguien especial? Pues lo hice. Y le quedará estupendo. ¿Sí? ¿Te puedo contar un secreto? Ok. ¿Me prometes no decirle a nadie? Sí, ok. Lo susurraré. Creo que eres muy guapo. Y me gustas. ¿Estás por ahí, en alguna parte, Billy? ¿Aún te empeñas en estar entre los vivos? ¡Mamá! ¡Papá! ¿A qué viene tanto alboroto? ¡Andy y Howie! ¡Me siguieron! ¡Me acorralaron! ¡Y me quitaron la navaja de bolsillo! ¿Pero qué demonios te pasa? Si dejas que te quiten tus cosas, te acosarán por siempre hasta que no te quede nada.
Yo te di esa navaja. Estaba a tu cuidado. Era responsabilidad tuya. Hablaré con sus padres. No harás tal cosa, Sofía. No vas a dejar que tu mamá luche tus batallas por ti, muchacho. Sal de aquí y recupera lo que te pertenece. No volverás a pisar esta casa hasta que lo hagas. El lugar está arruinado. Tenía 10 años de no venir a este lugar. Ahora tengo un rancho de 2000 acres cerca del lago Forney. Oí en la radio que te habían visto cerca de Roswell. Pensé que te aparecerías por aquí. En esta casa solo quedan malos recuerdos. ¿Y por qué viniste? ¿Necesitas dónde esconderte? ¿O dinero? En ese caso, estás muy equivocado, hijo. Es muy tarde para venir suplicando ahora. No hay nada que puedas ofrecerme que compense lo que nos hiciste. Cuando pienso en mi padre, veo desdén y un puñetazo en la cara. Tú cuando te portaste bien conmigo, desobediente, desagradecido, con un cerebro como un neumático sin aire y una boca sucia como alcantarilla. Ya vi hacia dónde ibas. Yo he estado en ese mismo agujero. Y juro por Dios que hice todo lo que pude para sacarte de ahí. ¿Qué otra cosa quieres de mí? Quería que me trataras como si te importara. No como si fuera mierda de perro que se te pega al zapato. Me esforcé al máximo contigo. La verdad es que tú ya no tenías remedio. ¿Ahora eres un superasesino que pone bombas? Estás en el bando equivocado, hijo. Todos esos años, dándome golpes en la pared, viendo cómo todos estaban en mi contra. Y cuando los nazis tomaron el poder, las cosas mejoraron, y mucho. Si cumple sus reglas, te puede ir bastante bien. Pregúntale a cualquiera por aquí. Blazkowicz es un hombre conocido y respetado. Todo lo que tú tocas se va a la mierda, y no necesito que tú apestes mi nombre. Eres un asesino. Huiste al ejército en cuanto te hiciste mayor de edad. Rompiste el corazón de tu madre. ¿Dónde está? Ya no. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Bueno, lo que pasó es que tuvimos una maldita guerra. Y ahora hay un nuevo gobierno con nuevas reglas. Se la llevaron. Ya no está. ¿Y qué es ese extraño atuendo que traes puesto?
¿Cómo que se la llevaron? Juntaron a los judíos, a la gente de color y a los maricones. Este es un mundo de blancos. Se tienen que mantener las cosas cristianas. Tú la vendiste. ¿Y qué? La mujer se pasaba la vida quejándose de mí y de que crió a un niño que se convirtió en un asesino. Yo siempre vi lo que eras. 10 kilos de mierda metida en una bolsa de 5. Arrodíllate. Papá, soy tu hijo. Dije que te arrodilles, carajo. Hubo un tiempo que te tuve miedo. En el que me habría orinado si me apuntaran en la cabeza con un arma. ¿Sabes qué siento ahora? Absolutamente nada. ¿A quién llamaste? No escucharon. ¿A quién carajo llamaste? Está. Tengo que desactivar estas garras. Joseph Blaskowitz!
casa. Contigo, Anya. ¡Vamos! Das ist er. Gute Arbeit, Männer. Schau, schau. General. Oh, schön. Blaskovich. De veras. Me tomas como esposa hasta que la muerte nos separe. Dámelo. ¿Le gustaría besar a la novia ahora? Oh, pero no antes de la boda. Schenkmenschlaf. Jawohl. Necesito que descanses. Mientras preparo la ceremonia. Un concurso. Y a mí me tocó bailar con la más fea. No, yo digo que no. No me impedirá que vea a mi cliente. ¿Ve bien esto? Léalo. Tengo derecho a hablar con mi cliente completamente en privado. ¿Quiere que llame al juez? Mañana estará buscándome otro empleo, ¿me oye? Ahora déjeme ver a mi cliente. ¿O quiere ponerme a prueba? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Quítele esa capucha! ¡Schnell, cabrón! Pero por favor, ¿cómo pretende que hable conmigo con esa mordaza cubriéndole la boca? No es mi problema, se queda puesta. Bueno, carajo. ¡Denos un poco de privacidad, por favor! Te ves como el carajo, amigo. ¡Mierda! Pareces a punto de morir. En serio, no tienes buen aspecto. En fin, escucha, el juicio será en un par de semanas y después te ejecutarán y van a televisar la farsa a todos los salones del planeta. Así que en lugar de tragarnos esta mierda y no hacer nada, vamos a sacarte de aquí ahora mismo. Es un plan arriesgado, pero la seguridad es increíble, así que es la única jugada que tenemos. En serio. Lo que tuve que hacer para entrar aquí, y eso que soy tu maldito abogado. Bueno, mira, lo que voy a hacer es fingir que me atacaste. Y cuando el cerdo del guardia entre a buscarte, lo atacaré por la espalda y le clavaré esta cosa en la nuca. Le quitaré sus llaves, su pistola y te sacaré de aquí e iremos a los elevadores. Mataremos a todos los nazis que aparezcan directos al garage donde Bombate, Anya y los demás nos esperan con el coche para huir. Bien. ¿Listo? Pues que empiece el espectáculo. ¡Carajo! ¿No te imaginas lo que duele esto? Vamos a quitar esta mordaza. Muy bien. Cuando lleguemos a la calle, habrá persecuciones de coches y volarán las balas. ¡Afuera tienen tanques! Aunque tenemos algunos trucos bajo la manga. Si llegamos hasta ahí, lo conseguiremos.
Lo difícil será bajar hasta el garage. ¡Hey! ¡Ayuda! ¡Abran la puerta! ¡Me atacó, carajo! ¡Me rompió la nariz y luego salió por esa puerta! ¡Justo por ahí! ¡Maldito terror, Billy! ¡Se escapó! ¡Retroceda! Además, tuvo ayuda. Entraron por esa puerta de ahí y lo liberaron. ¡Eran alienígenas! ¡Ah! ¡Schnitt!